Felicidades, David. Un partido que tu rival terminó lastimado, pero que fue bastante más complicado de lo que parecía en el papel. Sí, mira, fue un partido bastante complicado, él sacó muy bien, fue un partido muy irregular, con muy poco ritmo, feo si se puede decir así, pero bueno, lo importante fue que pude mantenerme en todo momento concentrado, tuve momentos complicados con mi servicio, pero lo supe resolver bien y bueno, lo importante es que ahorita Venezuela está 1-0 arriba. Sacaste a relucir un poco la experiencia, aprovechando tus ocasiones para lograr el break en el primer set y también imponerte a lo largo del partido. Sí, bueno, sabíamos que era su primer serie de Copa Davis, su primer partido a 5 sets, yo ya pasé por esto, quizás a él pecó un poquito de ansiedad en los momentos importantes y se le escapó su mejor golpe, que era el servicio, y después, bueno, el calambre le vino un poquito más rápido de lo normal. Yo pienso que eso en la mayoría de los casos es por nervios, ¿no? Afortunadamente yo supe manejar eso mejor que él hoy, y bueno, estamos 1-0 arriba. ¿Cómo te sientes? Bueno, obviamente vienes una prolongada lesión en esta competencia de la Copa Davis, que está exigente. Sí, la verdad es que estoy muy contento de volver a representar a mi país. Siempre es especial volver a jugar la Copa Davis, fueron tiempos muy difíciles para mí, volver aquí y ganar en Venezuela, en Caracas, en mi ciudad, la verdad es que me pone muy contento. Finalmente, las perspectivas del equipo luego de esta primera victoria. Bueno, yo creo que seguimos manteniendo las mismas perspectivas, hay que ir punto a punto, ya se vio que ningún partido va a ser tan fácil como se esperaba, tenemos que seguir así, punto a punto, partido a partido, y si seguimos así yo creo que la serie no la llevamos nosotros. Ya, suerte.